Ya ves que el chavismo se está separando del madurismo, claro. Dice, nosotros no somos la misma gente. Claro, sí, claro. Bueno, pero chavismo y madurismo en el fondo es lo mismo. Son ladrones. Si tú eres chavista, eres ladrón. Así es. O eres enchufado o eres ladrón. Si tú eres chavista y no eres enchufado, eres un chavista mediocre, malurdo, que te envenenas con una caja podrida, clara, y aceptas que te violen tus derechos humanos. Si tú eres chavista, eres ignorante, eres incapaz, eres lo más bajo que puedes ser. Bueno, pero ¿qué siento yo por el chavismo? Desprecio. Más que desprecio, Dios perdóname, yo los odio. Yo odio a esa gente. Bueno, el daño que nos han hecho. Yo los odio, yo los odio. Horrible el daño que... Esa gente, yo los detesto. El chavismo es gonorrea, es sífilis. El chavismo es discriminación. El chavismo es muerte. Yo siento todo ese sentimiento de desprecio y de odio por esa gente que acabó con el país. Ese mismo desprecio que yo siento por ellos es lo que ellos sienten por nosotros. Yo vi ahí, al demonio. Esos tipos son el demonio. Esos tipos son la maldad, la crueldad, las enfermedades venéreas, son el hambre, la perversión, la perturbación, el crimen. Son tipos sin alma, no creen en Dios. La oscuridad total. No creen en Dios. Entonces, ese personaje mío es ese, encarna todo eso. Cuando yo vi el diablo. Una voz pausadita, pequeñita, suavecita. Es el tipo que controla, es el que tiene el poder.